Bienvenidos, esto es el 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato, las noticias internacionales de hoy martes 8 de septiembre del año 2015. El 8 de septiembre la UNESCO celebra la importancia de disminuir la tasa de analfabetismo a nivel mundial, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Día Internacional de la Alfabetización tiene el fin de generar conciencia y promover el desarrollo de políticas nacionales e internacionales que fomenten las competencias de lectoescritura. En esta ocasión se centrará la atención en la alfabetización y las sociedades sostenibles, es decir, en la importancia de la capacidad de leer y escribir para el desarrollo sostenible de los países. Un juez del Distrito Federal Capital de México inició el proceso penal contra otros 4 funcionarios que contribuyeron a la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de una prisión de máxima seguridad el pasado 11 de julio. Con estos implicados suman 7 funcionarios públicos ligados al caso. 2 de los procesados el lunes pertenecen a la Agencia de Inteligencia y los 2 restantes al Centro de Control de Monitoreo de la cárcel de donde El Chapo salió a través de un túnel construido hasta su celda. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes el cierre del paso fronterizo de Paraguachón, Alta Guajira, en el estado de Zulia, para combatir el paramilitarismo y contrabando de alimentos y combustible que afecta a esta zona próxima a Colombia. Maduro resaltó que esta medida, ejecutada el pasado mes de agosto en el estado Táchira Oeste, se implementará para proteger al pueblo guayú y liberar a la frontera de Zulia con la nación vecina de actividades ilegales. Unos 50 aviones cazas turcos bombardearon este martes blancos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak, bajo el argumento de responder al supuesto ataque que los rebeldes kurdos lanzaron contra soldados en el suroeste de Ankara, al oeste de Turquía. De acuerdo con una agencia de noticias local, los bombardeos turcos mataron entre 35 y 40 rebeldes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Los gobiernos de Corea del Norte y del Sur acordaron organizar un reencuentro de familias entre el 20 y el 26 del próximo mes de octubre, reseñan medios internacionales. Tras las gestiones realizadas por la Cruz Roja en ambos países, se logró acordar este evento tras 24 horas de reunión entre representantes de Pyongyang y Seúl. El Ministerio Libanés de Salud Pública confirmó hoy la muerte de 2 personas y afecciones respiratorias y visuales en más de 750 como consecuencia de la intensa tormenta de arena que afecta el país, incluida esta capital. Un comunicado de dicha dependencia actualizó los datos de damnificados y precisó que las fallecidas son mujeres, al menos una de ellas asmática y de nacionalidad siria, que recibían atención en hospitales del este del Valle de Beca, por donde comenzó el fenómeno atmosférico el lunes.